Bienvenidos asesinos, aquí no ha pasado nada. Continuamos en Assassin's Creed donde lo dejamos. Vete a casa, sí. Después de rescatar al cirujano. Joder. Johnson me ha contado lo que pretendes. Da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca. Su nombre es Silas Thatcher. ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de 100 hombres como poco, y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcairn es nuestro hombre. Le llevaré con él. Muy bien. Perfecto, pues ya nos han traído aquí. Está sonando algo por ahí. Igual es una hoja de esas de... ¿O será un tesoro? En principio todo lo que se recoge aquí... ¡Oh, Dios! Cuenta para luego... para más adelante. Ya me entenderéis. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. A ver. Es usted un tonto y un traidor. Deme una buena razón para no matarle ahora mismo. ¿Pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Me deja que se lo explique. Desde luego. Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cadalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito. Haytham. General Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. ¡No te lo llevarás! Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. Está calentito el asunto, ¿eh? No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. Sí. Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar... Ahora es bastante más sencillo seguir teniendo esta opción de sigilo, de quedarse aquí en la esquinilla.
comprar. Vengan y les proveeré la satisfacción. Todo tipo de utensilios listos para cambiar. Diríase que es obligación de los guardias acabar con los malhechores. Los de los tambores, en principio, si te descubren o durante una pelea, pueden huir a avisar a gente. Si no hay nadie vigilando, llévatelo. Se queja del precio, pero... ¡Ahora! Ladrones y sabandijas del primero al último. ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! Hay veces que no entiendo a Charlie, de verdad. Sí, hay veces que no entiendo a Charles Lee. Bueno, ahí lo tenemos. Suéltalo, Edward. Otra vez tú. Déjanos ir. Y danos a John Pitcairn. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. A ver, un segundo, porque espera. Vamos a ver. ¿No? ¿No sale aquí? Es que no da tiempo a mirar. Evita que los soplones pidan ayuda y... Combos de asesinato. Vale. Por los soplones nos referimos a esto. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Maldita sea, Kenway. ¿He hecho el combo? Contendré mi mano hoy porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vana empresa. Pero cuando estés mal herido... Supongo que tiene motivos para armar semejante alboroto. ¿Para qué me necesita? Se lo explicaré todo por el camino. Creo haberlo completado. Igual no me da lo del combo, pero... Mensaje del sistema, nuevo correo electrónico. Pues nos siguen enviando... No, me ha faltado la del combo de 3, aunque yo creo que he matado a 3 sin recibir golpe. Bueno, es igual. Vamos a continuar de momento. Lo de los correos electrónicos, antes de terminar el capítulo, pues ya saldré un segundo a ver cómo va Desmond y sus compañeros. No sé por qué nunca me salía al final lo de la mierda esa de... del combo de 3, la verdad. Esa en concreto recuerdo haberla repetido cada vez que iniciaba una partida nueva. Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato. El plan es entrar en el fuerte de Silas, fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción. Los liberamos... y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues... manos a la obra. Primero, necesitamos una caravana.
Vale. La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. ¿Qué ocurre aquí? Le ruego mil perdones, caballeros. Hemos sufrido un desafortunado accidente. Pues arregladlo, y rápido. Claro, señor. Ahora mismo. El problema es que mientras se está apuntando y pulsas el disparo, se mueve y si no estás en el objetivo, lo cambia. Lleva ahí dos ejecuciones y se ha vuelto loco. ¿Sabes? William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. Muy bien. ¿Sabes algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Oh. Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Ahí vemos a esos dos que se encargan de... Hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque y han desaparecido. Sea pues. Van yendo ya a tomar posiciones los otros. ¡Alto! ¡Identificaos! ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? ¡Atacad al enemigo! ¡Wow! Perfecto. Por ahí van los chicos del maíz. ¡Que no se acerquen! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Oh! Menudo hachazo le he dado, ¿no? ¡Guardia a todos! Desde luego. Dé la orden y los atravesaré en el acto. Un momento. Vale. 3, 2, 1. ¡Atacad al enemigo! Con la muerte.
Bueno, la mayoría de personajes ha desaparecido, ¿no? ¡Despejado! Madre mía. Uf, y ya lo creo que ha quedado despejado, ¿eh? ¡Alto! ¿Caballeros? ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas. Adelante. ¿Ves? Te libero como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Hasta luego. Déjala ir. Pero ¿y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados. ¿Qué hay de Silas? Morirá. Aquí había además en este juego un mogollón de mecánicas que la verdad yo descubrí demasiado tarde, como el tema de dejar un señuelo de carne para los perros. Eso es. Bueno, vamos a empezar matando a los generales. No esperaba llamar la atención de todos. El servidito que hace cuando llama la atención, me di cuenta que era el del Splinter Cell, ¿verdad? Que lo cierto es que un día cuando tenía uno de los juegos de Splinter Cell lo escuché y digo, Dios, esto me suena bastante. ¿Estás aquí? ¿Tiene la pierna lisiada? Ese mismo. A ese hombre me refiero. ¿Vio algo de acción en Kuroda? ¿Sometió aquí? Ese es el tipo. Voy a tener que matarlo de otra forma, este. Héroe de Kaloden. Un poco espiado, lo recuerdo. No he oído hablar de él. Joder, la jodimos. Pensaba acuchillarlo sin más, pero... he metido un buen leñazo contra él. Sí. Venga. Vaya. Vale. No me ha visto nadie, perfecto. ¿Con quién estás? No entiendo. ¿El teniente Wilkins? No. Se llama... Teniente Cosgrove. ¿Cosgrove? ¿Ese tipo que tiene la pierna lisiada? Ese mismo. Vamos, acércate aquí. ¿Vio algo de acción en Kuroda? Mal no recuerdo. ¿Sometió a la tierra? Ese es el tipo. Teniente Cosgrove. Lo que voy a hacer es... es que si lo mato aquí me tiene que ver seguro. Voy a seguirle un poco más. Bien, solo me quedan los asesinatos sigilosos desde las esquinas. Que eso quieres que no es un poquito más fácil.
Uy, lo siento, mejor no te puedo liberar. Vale, siguiente punto. ¿A quién tenemos? ¿De qué estás hablando? Los prisioneros. ¿Quiénes son? ¿Prisioneros? No hay prisioneros. Y aquí tenemos al segundo. Ah, estos sí que los puedo liberar, vale. ¡Guau! Puños de acero Kenway lo llamaban. Hay que ser muy duro para cargarse un cerrojo con el puño, cuidado. ¿Uy? No, 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 no. No me lo puedo creer. ¿Por qué? No entiendo por qué no lo ha cuchillado sin más. Ay. Ay, pues cuando tú quieras, macho. Joder. Os lo juro que al final voy a pasarle la mierda de los requisitos de 100%, porque es que al final... Ay, madre de Dios. Oh, tío, no me jodas. Claro, es que tengo... Dios, no me he dado cuenta, macho, que tengo equipada la espada en lugar del ojo oculto. Venga, Muy bien. ¿A quién tenemos? ¿De qué estás hablando? Los prisioneros. ¿Cómo dices? ¿Quiénes son? ¿Prisioneros? No hay... Vamos, muchacho. Eso es. Primer grupo. Oh, me he dejado de matar al anterior. Bah. No pasa nada. Segundo grupo, venga. Yo iré a liberar a estos. Supongo que esto suele estar tranquilo. Sí. De vez en cuando atrapamos a algún contrabandista que intenta colarse en la ciudad. Normalmente escarmientan con una multa y una advertencia. Me vendrá bien la calma después de tantas campañas en casa. Ven aquí, hombre, no seas así. Eso es. Ahí va, ahí va, ahí va. A menos que lo impidan los franceses. No sé. Bueno, no pasa nada, parece que no se han dado cuenta. Hay un jefe por aquí. ¿Aquí mirando a alguien? No, creo que puedo matarlo sin problema. Y con este ya tendríamos el tercero. Perfecto. Ahora sí.
No, tío. Esa ha sido culpa mía. Me cago en la madre que lo parió. Bueno. Tomar por el culo. Esto es para tomárselo tranquilito, ir cumpliendo los requisitos. Ya os digo que es que si no me voy a eternizar si voy a hacerlos directamente, así que paso. Vamos a matarlo y a tomar por saco. Vale, este encima estaba ciego, podría matarlo desde ahí. ¿A quién tenemos? ¿De qué estás hablando? Los prisioneros. ¿Quiénes son? Vale. Ay, madre mía. Eternizar con cada vídeo si voy a lo del 100% y no puedo tirarme tanto tiempo solamente para cumplir el requisito. Espérate que si me lo monto bien aún puedo... Venga, ¿eh? Y así es como hay que hacerlo la primera vez. Rápido pero seguro. He tenido hasta despertarme con esta cacofonía. Exijo una explicación y más vale que sea buena. ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? ¡Es inaceptable! Cuando descubra al responsable rodarán cabezas. Pero antes, ¡antes hay que poner orden! Cerrad el fuerte. Matad a todo el que intente escapar. Me da igual que sea uno de los nuestros o de ellos. Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto. ¿Ha quedado claro? Madre de Dios. Se le ha ido la pera. Venga. ¡Atrapadlos! ¡Preparen armas! ¡Venga, Feita! ¡Contendremos a los guardias mientras se encuentran! Ahora entiendo que los franceses sean una amenaza. ¡Por la orden! ¡Sin piedad! ¡Déjemelo a mí, señor! Aún tenéis tiempo para huir. ¡Ah!
Benjamin. Me alegra que estés aquí. Ups. Vendrá bien la ayuda. Bueno, mejor. Vale. No. La orden permanece unida. Como he librado de ahí, ¿eh? Espérate, porque quiero intentar una cosa. La orden permanece unida. ¡Ese es el cabecilla! ¡Matadlo! No he puesto ningún requisito aquí, ¿verdad? ¡Matad a los intrusos! ¡A todos! Bueno, es igual. ¿Quién eres? Me llamo Jason Kenway. No sabe quién soy. Pero sin duda reconocerá a mi compañero. Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla. Miraditas ahí, ¿eh? ¿Y ahora qué? Esperaremos. Aunque sospecho que no demasiado. Bien, no sé si lo he completado todo ahora mismo, pero vamos. Ya os digo que eso no va a ser un gameplay de conseguirlo todo al 100%, porque habría que ser muy meticuloso y yo soy especialmente meticuloso y tardaría bastante, entonces si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Si no, ahí está. Hace semanas que liberamos a los prisioneros Mohawk de su cautiverio. Confiaba en que su líder contactara, pero solo ha habido silencio. Mis hombres se impacientan. Quieren saber qué vamos a hacer ahora. Y no tengo respuestas. Lee es el único en activo. Él investiga cualquier pista. Merodea por las calles y explora el linde del bosque, con la esperanza de encontrarse con aquellos a los que salvamos. Había una mujer aquella noche. Noche. Fue ella quien los puso a salvo. Si la encontramos, obtendré todas las respuestas. Insisto, solo noche. Resta vigilar y aguardar a que dé comienzo mi verdadera misión. Vale. ...1755... Fíjate, todo cubiertito de nieve. La verdad que en este juego y con las, o sea, con todo a tope, los montones de nieve por el bosque eran la hostia, de verdad. Fue la manera que tuvieron de hacer que las pisadas crearan un camino entre la nieve densa. Estaba muy chulo, la verdad. Tenías un, bueno, una tarjeta capaz de moverlo bien. Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues será donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. El Charlie este está intentando entrar en la orden, pero de momento no lo ha conseguido. Y está eso, ganándose el favor del señor Kenway para que le permitan entrar. Creo que voy a ir a caballo. A ver, bonito. So. ¡2000 hombres en una expedición contra los franceses en un
así de paso pues aprovechamos para ver un poquito las calles de Boston en esta época del año, que están estupendas. Y podéis ver, este juego también introdujo una manera de... que bueno, también estaba implementada en Assassin's Creed anteriores, pero en este yo no sé, como que lo noté más que los anteriores, que es esa manera en la que te vas acercando y los edificios van cobrando volumen y profundidad. Con la tarjeta gráfica con la que jugaba por aquel entonces, que no era, digamos, gran cosa. Joder, el pop de los soldados ahora. Mira, vamos a fijarnos en el edificio que está ahora en la cabeza de Haytham. ¿Veis cómo ha habido como una especie de sensación arenosa y se ha vuelto como más... con mejor resolución y más profundidad en las ventanas? Es esa sensación, digamos, yo la noté más en este juego que en cualquiera de los otros, la verdad. Pero la verdad que no está nada mal. Y de aquella, con la tarjeta gráfica que tenía, la verdad es que era bastante más de repente, de acercarte un poco y de repente se difumina y ya lo ves. Pero bueno, los huérfanos, tío, los malditos huérfanos, que son las mujeres pedigüeñas de 1700. No habría podido soportar otro juego con mujeres pedigüeñas, de verdad. Esas mujeres que empezaban ahí, por favor, no tengo que comer. Se te rompían en... se te ponían en el medio del camino y... ya podía sacar el arma porque si no, no se movían. Y bueno, lo que comenté en los anteriores, Assassin's Creed 3 yo creo que quiso abarcar muchísimas cosas. Había muchísimas pequeñas chorradas por hacer que en realidad ni venían a cuento en la historia ni nada. Mira, los cultivos aquí, como en invierno, obviamente desaparecen y está todo más pelado. Está genial. Del tipo entregar cartas o robando los bolsillos de gente, conseguir objetos especiales que tienes que entregar en ciertos momentos. Y la verdad que eso tardé bastante en completarlo y no era... es que no era relevante para el juego ni... no sé. Y el sistema de... había un sistema de... pongo para que veáis el maravilloso... forzar cerraduras. Ahí está. ¿De qué estaba hablando? Había un sistema, os he dicho, pero no recuerdo cómo continuaba la historia. Ha sido ese cofre, me ha nublado la mente. Un sistema de puntos de acceso para moverse, que era recorrer unos pasadizos y... madre mía, era horrible eso. Unos pasadizos, te tirabas ahí bajo tierra con... además no andaba muy rápido dentro de esos pasadizos. Ir a parados, bloquear puntos de acceso... puntos de viaje rápido, por así decirlo, ¿no? Pero, madre mía, era una chorrada como una casa. Porque realmente lo único que hacías era desbloquear esos puntos de acceso para viajar y te tirabas un mogollón de rato, pues sin más, recorriendo esos pasadizos para llegar al otro lado. Aquí tenemos los preciosos bosques de Norteamérica, que más adelante conoceremos un poco más a fondo, porque Haytham de momento no sabe trepar muy bien a los árboles. Y que realmente es una pasada la cantidad de cosas que hay. Todo está bien. Ah, vaya. Pensaba que iba a decir Yaoma. Pero no. Este sería, digamos, como un segundo mapa, aparte de la ciudad que hemos tenido antes. Ahora tendríamos todo lo que es esta... creo que son cuatro o cinco puntos. Y este es bastante grande, es todo bosque con pequeñas zonas de ciudad y sería como la frontera. Y aquí veis el camino que he ido recorriendo y cómo se ha desbloqueado un poco así alrededor. Y luego, sincronizando con atalayas en árboles, pues se desbloqueará el resto del mapa ya bastante... en bastante más proporción, ¿no? Es un sonidito que
Me encanta realmente este juego. Creo que es de los caribúes o algún animal así que metía ese sonido. Mira, 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 mira cómo va corriendo el bicho y crea esa estela de nieve. O nosotros mismos, pero solamente donde ha galopado el caballo. Yo me acuerdo que con mi tarjeta gráfica lo único que conseguía ver en la nieve era... eran como unos picos, como cuando en algún editor de mapas tocas demasiado una textura y creas esa especie de picos. Con la bestia que tengo ahora, y bueno, con la que tenía anteriormente aún así, lo que se crea es ya esa huella más normal y mejor creada. Pero bueno. Vamos a ir a caballito. A ver qué me cuentas, Charles. Hacemos esta misión y continuamos con... Saldré un segundo para ver qué nos cuenta Desmond y terminamos. Ha acampado no demasiado lejos de aquí. Excelente. Cuanto antes acabemos, antes podremos cobijarnos del frío. Están pelados. Ya siento la repetición de antes de... Me temo que tengo malas noticias, señor. Sí. Bravo insiste en que vuelva a mi puesto. Le he suplicado, pero ha sido en vano. No cabe duda de que aún sigue furioso por perder a Pitcairn, por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar. Haz lo que te pide. Entre tanto, veré cómo puedo liberarte. Lamento causarle molestias. No es culpa tuya. Mira, mira cómo va creando ahí ese pasadizo al andar. Está muy bien, la verdad. Por ejemplo, ese surco que ha quedado un poquito más elevado en el medio, sí que se veía muchísimo más puntiagudo. Con la anterior gráfica que tenía. Bueno, la anterior de la anterior. Las brasas están calientes, la nieve está removida. Anda cerca. Maldición. Con huellas recientes. Deben ser suyas. El caso es que... Parece que ha subido a terreno elevado. Si vamos... Si no por la nieve. Si vamos por los... Creando un surco en la nieve va bastante más lento que si vamos un poco por el camino ya hecho, digamos. Pero la verdad que es una pasada. El sistema de nieve que hay aquí es la leche. Luego, desbloqueando cosas en el juego, se pueden poner una especie de trucos en los que podemos controlar la temperatura, las condiciones climatológicas, que llueva, que nieve, ese tipo de cosas, un poquito más a placer. Y creo que cada vez que hacíamos algún asesinato brutal, una especie de truenos, creo que eran este, sí. ¡Espere! ¡Vuelva! Ahora es mejor que vuelvas con Braddock para que no sospeche. Ya me encargo yo de esto. ¡Pero señor! ¡Nada de peros! ¡Ve! ¡No corras! ¡Solo quiero hablar! Madre mía, no se lava de frío. Si lleva solamente un... ¡Tu enemigo! ¡Por favor, escúchame! ¡Por Dios! ¡Solo quiero hablar! Ups. Misteriosa. Largo de aquí. Oye, pues ríete, pero le he perdido la pista, ¿eh? Agotas mi paciencia, mujer. Maldita sea.
nativos americanos son muy buenos escondiéndose. Estás mal de la cabeza. Yo, Ethan, soy tu amigo. ¿Por qué hablas tan lento? Perdona. ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre. Soy Kachitsio. Un placer conocerte. ¿Kanichio? Mejor llámame Tsio. ¿Gio? Gio. Gio. Ahora dime, ¿por qué has venido aquí? ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo. Esas marcas solo las he visto en otro lugar. ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello. He salvado a tu gente, ¿acaso eso no significa nada? Mira, no soy tu enemigo. Cerca de aquí hay una colina. Nos vemos allí y averiguaremos si dices la verdad. Heizami y Kachitsio son la pareja de moda. Es curioso, pero este salto en este árbol lo veremos un poquito más adelante también. En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí. Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog. Edward Braddock. ¿Lo conoces? No lo considero amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. Uf, pensaba que no lo conseguía. No confío en ti. Lo sé. Pero sigues aquí. Espero que cambies de opinión. Eso no va a ocurrir. Eso dices. Lo sé bien. Pero sigo aquí. Muy bien. Me parece que terminaré esta misión y en el siguiente episodio empezaré con los recuerdos de Desmond. O sea, en el presente. Una Mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Eso espero. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Me encanta cómo se mezcla. Gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí. El Bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí. Es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. Este es también el primer Assassin's Creed que incluyó la manera de contraatacar con la tecla E, en este caso en PC. Que sustituye a la postura de combate. Y la verdad que estaba bastante bien. Bastante útil. Y ya os digo, la manera que tiene de mezclarse. No simplemente quedarse quieto entre un grupo de gente, sino de... ¡Ups! Apoyarse contra la ventana. Coger un poco de pose. Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. Pero la verdad que no lo volví a ver en ningún otro, o al menos no me suena ahora mismo. Ups, vámonos. ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No, el otro patán, habla. Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora que veo el gorro de este tío. Que te trajes los dientes. Ole. Y era yo la que iba a causar problemas. Me acuerdo de uno de los problemas de este juego. No problemas, sino
ya está. Que es que ciertas texturas son un poquito extrañas. El traje, por ejemplo, de... de Altair es el peor que he visto. Ahora os lo digo. ¿Estás herido? No es nada. Espera. Con esto dejarás de sangrar. No hacía falta. Gracias. Debemos seguir. Te veré en el campamento de Braddock. Muy bien. Bueno, que os decía que el traje de Altair, por ejemplo, cuando lo equipamos en este juego, la verdad es que es horrible. Y hay, no sé si son blancos o así, pero hay algunas texturas que es que dan una sensación como de ser nacaradas, que no están nada bien. O es que a mí particularmente no me gustan nada. Bueno, terminamos con esa pequeña queja. Y mi sonido favorito de esta zona, el que iremos bastante más a menudo porque vamos a pasar bastante rato en los bosques. Y continuamos en el siguiente episodio. Nos vemos, hasta luego.